Hola, mi nombre es Octavio Vega y hablo en representando a toda la comunidad de Nestalí 1. Estamos en estos momentos aquí al frente de este espacio donde se está instalando una antena de telecomunicaciones, la cual en términos de salud atenta contra la salud de todos los que vivimos en el sector y los que rodean el Nestalí 1. Así que los oponemos a esto. Para nosotros es muy extraño que la autoridad competente haya autorizado algo así que va en desmedro de los niños y de las personas adultas. Es lo que podemos decir por el momento. Los oponemos a esto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Vinimos a una comisión. Comisión de la Junta de Vecinos, alguien que para autorizar esto? Bueno, se supone que en algún momento se autorizó, pero de todos los que vivimos aquí recién nos enteramos que era qué es lo que se iba a hacer. O sea, la mayoría de los que estamos presentes acá y de los que no han podido llegar por asuntos de trabajo no estamos de acuerdo y ha sido una sorpresa para nosotros. Nosotros entendemos que hubo un dolo en esa autorización que se firmó supuestamente por todos los que vivimos acá. Entonces, ¿el ayuntamiento la aprobó la antena? Sí, lo sorprende que el ayuntamiento haya aprobado esta antena. Quizás lo tomaron en buena fe. Me imagino que no saben las consecuencias que significa instalar este tipo de tecnología dentro donde viva una población. Yo creo que fue los pillaron de realmente de buena fe y aprobaron algo en desconocimiento sin saber lo que se estaba aprobando realmente. ¿El nombre suyo? Octavio Vega.